Y miren, el tema del fentanilo, luego de que el congresista Dan Crenshaw, el Departamento de Estados Unidos, le respondieran al presidente López Obrador que en México sí se produce fentanilo. Este insistió que lo único que hace México es recibir materia prima para la elaboración de las pastillas. Incluso dijo que el fentanilo como droga ingresa más a Estados Unidos de forma directa o por Canadá. ¿Qué es una materia prima que se trae de Asia? ¿Pero aquí no hay laboratorios? Ah, no, sí. Sí, sí, pero esa materia prima, lo que se hace aquí, ¿sí? Y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Entonces, aquí lo que se hace es que se hacen pastillas. Tiene un nombre. Las troquelan.